Queremos hacer una presentación por una cuestión que nos parece muy importante porque representa los intereses de un sector muy importante de acá de San Salvador de Jujuy y también de la provincia. Algunos ya deben saber que es el pedido de que se mantenga el tema del horario de comercio corrido para los trabajadores acá de la ciudad, que es una propuesta que también planteó el sindicato de empleados del comercio, que nos parece algo muy importante porque la verdad que una cuestión así de poder avanzar es la verdad que puede cambiar la vida a muchos de estos trabajadores. El horario dividido, lo conocemos bien el tema, por ejemplo, yo también fui empleado de comercio por un momento en un supermercado de acá de San Salvador de Jujuy, que la verdad el tema del horario dividido se complica bastante para la vida de muchos de estos trabajadores, porque imagínate que vos tenés que terminar tu horario al mediodía, volver a tu casa y después volver a ir al centro para ir y quedarte hasta la noche. Y la verdad que se complica porque a veces estás entre la corrida para poder comer, para poder compartir algo con tu familia y luego volver a hacer la misma cuestión. Y este toda la semana, sábado e inclusive los domingos. Y muchas veces hay trabajadores que terminan laburando en ese sentido 10, 12 horas y no siempre se les reconocen las horas extras. Y también es un problema el tema del transporte, porque, por ejemplo, yo le cuento una cuestión personal, que la reducción de línea, la verdad, complica bastante. Una vuelta yo personalmente tuve que esperar y un colectivo y pasaron 6 colectivos lleno y era imposible tratar de conseguir un colectivo. Imagínate esta situación, pasarla todos los días y si tenés que tomar 2 colectivos, imagínate si tenés que vivir de Alto Comedero, venir, les parecía cuánto tiempo de tu vida para poder llegar a trabajar y después, bueno, recién cuando volver a la noche, un ratito, alguna comida, dormir y volver a hacer el mismo trajinaje. Y la verdad que eso es una cuestión que no es complicado para los empleados de comercio, por eso sería algo muy progresivo poder avanzar en una legislación así, que sea un horario de comercio corrido, para hacer que son tirones y después que tengan tiempo libre los trabajadores, que puedan estar con sus familias, que puedan dedicarse a una cuestión personal. Eso es lo que nosotros queremos, que en la vida no tan solo tiene que ser para trabajar, sino también para poder disfrutar. En el sentido que nosotros hacemos de presentación de este proyecto, una minuta de declaración para que el Consejo Deliberante se pronuncie. Nosotros tenemos el interés de que ingrese a la comisión, que ingrese al Consejo, pero también que sea tratado acá. Bueno, acá decían de parte del bloque oficialista que querían verlo, pero de todas maneras nosotros planteamos esto de que sea tratado porque nos parece algo mínimo, que creo que más o menos todos tenemos acuerdo en el tema de que se avance en el horario corrido para cambiar la vida de los trabajadores. Así que bueno, dejo la propuesta del ingreso de este proyecto. Ahí tienen con la copia. Y bueno, y después posterior el tratamiento. Concretamente, concejal, su moción es el ingreso, reserva y posterior tratamiento. Así es. Tiene la palabra el concejal Leandro Rivera. Muchas gracias, señor presidente. Coincido mucho con el concejal preopinante sobre el tema del horario corrido. Pero creo que acá también tenemos que escuchar a los actores. Entonces, yo propondría nada más el acompañamiento al ingreso para que justamente, con la mayor premura, se invite a la Cámara de Comercio de Jujuy, se invite al Centro de Empleados de Comercio, también al Sindicato de Gastronómicos, para tratar este tema que me parece importante y por ahí también algunas otras cuestiones que son relativas al propio del comercio, de la gastronomía, que por ahí justamente tienen ellos inquietudes y quieren hablar con nosotros. Así que simplemente el bloque va a acompañar el ingreso del proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Matías Domínguez. Muchas gracias, señor presidente. También nosotros compartimos la preocupación de que está transmitiendo el concejal de Frente Izquierda. Me parece importante tratarlo. Obviamente, digamos, con consenso, de ahí que se escuchen de todos los actores posibles, desde la Cámara de Empresarios, la Unión de Empresarios, que venga el Sindicato de Comercio, el secretario general Miguel Marín, yo lo represento muy bien, el concejal Influencia, así que nosotros también acompañamos la entrada,
para que sea retirado de la comisión y se produzcan todos los avances necesarios por el tema que es grande. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor concejal. Si le parece, en caso de resultar rechazada la moción del concejal alemán, que parece que por lo expresado por los distintos bloques será así, se remite el proyecto al consejo en comisión para que sea tratado en el ámbito de donde integran todos los concejales. A consideración de los señores concejales, ingreso, reserva y posterior tratamiento, queda rechazada, queda ingresado y remitido al consejo en comisión.